La tarjeta única de Transvales no será obligatoria para lo que resta del sexenio. Con estas palabras, el titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, Diego Monraz Villaseñor, dijo que la empresa que tiene el contrato de vender estos Transvales y quien se haría cargo del proceso de credencialización, le quedó grande el paquete. La propuesta que se nos hizo a principio de año por la empresa que maneja el Transvale, TISA, fue de que iba a haber una credencial con un trámite muy sencillo. Bueno, queremos reconocer que evidentemente aquí hay una falla. Hay un reconocimiento de que el proveedor no cumplió con la sencillez. En 2011 se vendieron 108 millones de boletos de Transvales. Aunque esta tarjeta ya no tiene un fin en específico, el secretario se negó a cancelar el proyecto de manera definitiva.